todas. Empezamos el pleno convocado para el día de hoy, jueves 19 de mayo de 2016, con el siguiente orden del día. En el punto número 1, toma de posesión del nuevo concejal. A raíz de la dimisión presentada por la concejala del grupo de H. Bildu, doña Blanca Estero Germira, se inició el procedimiento de cubrir la plaza vacante. Hubo distintas renuncias por parte de los siguientes de la lista hasta llegar a Ángel González Haz, que es el que ha, el de la lista de la misma lista que ha dicho que sí quiere ser concejal. Entonces la credencial ha llegado, se encuentra en su poder, ha presentado la declaración de bienes y de incompatibilidad. Por lo tanto, no hay problema en que tome posesión una vez jurado prometido el cargo. Entonces, ¿se lo hago desde allá o tiene que venir? ¿Quién es? Bueno, Ángel, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Orcoyen con lealtad al rey y a respetar y hacer respetar la Constitución como norma fundamental del Estado? Prometo por imperativo. Pues toma posesión de tu asiento y bienvenido a la Corporación del Ayuntamiento. Tu anterior compañera tenía una responsabilidad, yo no sé, concejalía de igualdad, yo no sé si os la vais a repartir, ya me diréis para que las cosas sí, que... Digamos, esta misma tarde, ¿te parece? Bueno, o mañana, vamos, te quiero decir, pues para que los temas que vayan viniendo, pues ir derivando a unos a otros, ¿vale? Bueno, estamos a la espera de que nos digáis un poco qué responsabilidad vas a obtener. Bueno, pues pasamos al punto número 2. Aprobación en su caso del acta del 21 de abril de 2016. ¿Algo que decir al acta? Nada. Aprobación programa de verano. Dictamen que presenta la comisión informativa por la que propone al pleno la adopción del acuerdo de aprobación del programa de actividades para el verano presentada por el Servicio de Cultura y Deporte. Vista la propuesta presentada, programa de verano y programa de ocio en el periodo de verano, comprendiendo actividades culturales y deportivas, la comisión informativa propone al pleno el siguiente acuerdo. Aprobar el programa de verano, programa de ocio propuesto por el Servicio Municipal de Cultura y Deporte, que consta en documento anexo, incluyendo los precios públicos e inscripciones que constan en la propuesta a cargo de las diferentes partidas presupuestarias, que son la 3340-22609, 3380-226-2001 y 3340-227-5001. ¿Algo que decir? ¿Nadie? Punto número 4, aprobación programa de fiestas populares 2016, junio. Dictamen que presenta la comisión informativa a la consideración del pleno por el que propone la aprobación del programa de fiestas junio 2016. La propuesta es la siguiente: aprobar el programa de fiestas populares 2016 que consta en documento anexo con el presupuesto de 78.425 € a cargo de la partida presupuestaria 3380-226-2001. Creo que aquí va a ir alguna cifra. Entonces se corrige, el presupuesto es 78.072. ¿Algo que decir? Rica, Miguel Ángel. Un par de cositas. El jueves 23 de junio, día de nuestros mayores, a las 11:30 de la noche, comentar que el nombre del grupo pone concierto música folk. ¿Qué? Es un grupo solo el que toca y se llama Ipar Folk. Entonces, pues también para que, si puede ser, se incluya. Sí, más cosas. En domingo 26 de junio, 1:15, Berchopote, corregir esa fecha de Bercho. ¿Otra vez le he puesto? Sí, se está para la otra vez. Para que quede, si no queda un poco. Pues mira que me lo dijisteis el otro día. Sí, pero bueno, pues igual, se ha colado, que pasa nada, pues es un ese, ¿no? Sí. Y luego, pues en el. Lo que hablamos en comisión del espectáculo con animales, pues ya sabemos los tiempos que corren, todo lo que son espectáculos con animales está muy denostado y tal. Quedamos en que te ibas a asegurar de que todo, entonces, pues
Suponemos que te va a garantizado transporte de animales, todo, que ya sabes que la gente luego anda quejas. A nosotros nos genera muchas dudas esto de los animales. Yo ya os dije que le iba a exigir, que no, bueno, dentro de la contratación, cuando se haga la contratación con él o con otra empresa de similares características, que todavía no he mirado ninguna de las dos. Tengo la propaganda de los presupuestos de los dos, pero no he contratado todavía con ninguno. Que no haya ningún tipo de maltrato ni de espectáculo con, llámese, pelea de gallos, etcétera, que puedan dañar de alguna manera la integridad de los animales. Es que si de cara al año que viene igual habría que abrir un debate con todo esto de ya este año, pero todo esto de los animales. Más que nada porque a nivel social se comenta mucho, incluso se ponen en duda hasta las vacas y todo, hasta lo más básico. Entonces igual de cara al año que viene, vamos, nosotros no es que estemos en contra de las vacas ni nada en principio, ni contra de nada, pero bueno, igual habría que debatir un poco sobre este tema. Más que nada porque está en la calle. Vale, ¿algo más? Yo quería hacer un punto informativo dentro de la programación de prefiestas. El domingo 19 hay programado un mercado de reciclaje y segunda mano. Entonces nos unimos a las actividades que realiza la Mancomunidad. En la página web de la Mancomunidad ya está colgado en una sección que pone actividades el mercado de segunda mano y trueque en Orcoye, y hoy es el día en el que comienzan las inscripciones para ese mercado. Entonces aparecerá en esa web, en las actividades, un letrero que pone ficha de inscripción. Entonces el que quiere apuntarse se apunta a través de esa web, o si no, pues ofreceremos desde el ayuntamiento, los que no puedan hacerlo a través de la web, hacérselo desde aquí, al que quiere decirnos Orcoye. Entonces es algo unido a la Mancomunidad. ¿Recaudación es para cada persona? Es coste gratuito. Lo que sacan es para ayudar a alguna ONG. Sí que hay, bueno, si entráis en lo de las actividades de la Mancomunidad, ahí sale cómo funciona todo. Si quieres te apuntas, o si no también tienes posibilidad, hay un puesto que pone la Mancomunidad en el que tú dejas lo que quieres vender y ellos intentan venderlo, y al final de la jornada, si lo han vendido, te dan lo que tienes, lo que has hecho. Así que puedes poner, si quieres, un puesto con fines humanitarios, en un principio, otra cosa es que tú pongas un puesto con fines benéficos. Admite todo. En la página de la Mancomunidad. ¿Votamos o no nos falta votar? ¿No? ¿Todos de acuerdo? Vale. En el punto número 5, declaración de municipio libre de fobias por razón de orientación sexual o condición de género. También presenta la comisión informativa la consideración del pleno, vista la propuesta de declaración presentada por la plataforma E28J, esta comisión informativa propone al pleno el siguiente acuerdo: declarar a Orcoye municipio libre de lesbofobia, homofobia, transfobia, bifobia e interfobia. El pueblo de este municipio y sus cargos institucionales democráticamente elegidos queremos desterrar de la misma toda acción que suponga el más mínimo desprecio a la vida, a la integridad física y a la dignidad de las personas, cualquiera que sea su opción sexual o su identidad de género. Consideramos que lo dicho es parte integral y troncal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo respeto resulta vital para una convivencia en paz y armonía. Sepan quienes agreden o menosprecian a una persona por su opción sexual o por su identidad de género que cuentan con el rechazo de este municipio. Sepan las personas agredidas o menospreciadas por su condición sexual o su identidad de género que cuentan con la solidaridad de este ayuntamiento y sus instituciones dependientes. ¿Algo que decir? Perfecto. La bandera el día 28, que no se nos olvide, para que esto quede claro para todo el mundo cuando veáis la bandera, ¿de acuerdo? Me la apunto con dos asteriscos, espero que no se me olvide como la S de verso. Vale, de acuerdo. El punto número 6. ¿Todos de acuerdo, no? Sí, ya lo he dejado.
En el punto número 6, aprobación inicial modificación parcial a 1153. Dictamen que presenta la comisión informativa por lo que propone la adopción del acuerdo de aprobación inicial de la modificación pormenorizada del planeamiento municipal en relación con las alineaciones oficiales de la parcela 1153 promovida por MAPSA. Dada cuenta del expediente que se tramita, visto los informes emitidos, esta comisión informativa propone al Pleno Municipal que decidirá lo que considere más conveniente que adopte los siguientes acuerdos. Primero, aprobar con carácter inicial la modificación propuesta con la siguiente consideración. Se tendrá en cuenta que el promotor deberá realizar las obras de urbanización complementarias que puedan ser necesarias para mantener las condiciones de accesibilidad y seguridad del espacio público peatonal, tanto en la zona en la que se reduce la acera como en la que se cede, presentando una propuesta de estas pequeñas obras complementarias en el momento en que se materialicen. Segundo, someter a información pública el expediente por plazo de un mes mediante anuncios en el BON, periódico y tablones de edictos del Ayuntamiento y notificación a interesados a efectos de que puedan formularse alegaciones al mismo. ¿Algo que decir? ¿Nada? De acuerdo. Punto número 7. Aprobación inicial, modificación parcial Zetas. Dictamen que presenta la comisión informativa al Pleno por lo que se propone la adopción del acuerdo de aprobación inicial de la modificación pormenorizada del planeamiento municipal en relación con el artículo 15 del S del sector 5 promovida por Sergio Valerón Rodríguez y otra. Dada cuenta del expediente que se tramita, visto los informes emitidos, esta comisión informativa propone al Pleno que decidiera lo que considere más conveniente y adopte los acuerdos siguientes. Primero, aprobar con carácter inicial la modificación propuesta. Segundo, someter a información pública el expediente por plazo de un mes mediante anuncios en el BON, periódico y tablones de edictos del Ayuntamiento y notificación a interesados a efectos que puedan formular alegaciones al mismo. ¿Algo que decir? Nosotros nos vamos a abstener. Hemos mirado todo un poco, no lo tenemos claro como para decir ni en contra ni a favor. O sea, no vemos motivos tampoco para en contra, pero a favor tampoco, porque es un caso particular. Entonces, no sé, modificar todo esto no parece que haya ningún problema, tampoco como para votar en contra, pero no lo vemos tan claro como para votar a favor este tipo de modificaciones del plan urbanístico municipal así con tanta facilidad, sin más. Yo creo que tenemos todos más o menos el mismo. ¿Algo más? Sí. Obliga solo a que se equivoque o que sea al inicio del trámite de la modificación, puesto que en otras ocasiones también se ha hecho y bueno, hay un plazo de exposición pública para remitir las alegaciones pertinentes. Entonces, pues bueno, al final, como ha habido otras ocasiones en las que se ha hecho, pues bueno, dar la oportunidad al vecino a poner la casa que realmente él quiere y necesita. ¿Algo más? Sí. Según tengo entendido, aunque se conceda esta modificación, después habría que conceder una licencia de... Hay que tramitar el estudio de detalle. De detalle o las licencias de obras, pues entonces que en esas licencias se tenga una firmeza y un seguimiento de que lo que, exhaustivo. De lo que se ha pedido sea como se ha pedido. Aunque hagamos un cambio y luego ese cambio tenga más cambios. Y no hay que conceder la licencia porque no cumple lo que se ha admitido, pues que no sé. ¿De acuerdo? O sea, eso será obvio, ¿no? Eso... Debería ser. Eso no está de más recorte. De todas formas, si como la cosa es legal, no me acabo de decir. Si se concede licencia, se lo hacen. Lógicamente, la obra se tendrá que tener a la licencia. Eso es un sentido común. Vale, votamos pues. ¿Votos a favor de la modificación? 7 a favor. ¿Votos en contra? Entiendo que ninguno. No. ¿Abstenciones? Muy bien. Vale, pasamos al punto número 8, aprobación y modificación presupuestaria número 7/2016. Dictamen que presenta la comisión informativa para que propone al Pleno la adopción del acuerdo de aprobación de la modificación presupuestaria número 7/2016, crédito extraordinario. A la vista de la propuesta presentada para habilitar una partida para dos estudios preliminares de ejecución de obras de pavimentación de la carretera de Chauri, margen norte, entre la puesta del Ajo y el límite del S13 y entre los pisos de Ufro y Cupesa, la comisión informativa somete a la consideración del Pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación presupuestaria número 7/2016, crédito extraordinario, con el siguiente contenido. Partida
1533-619-0012, obra pavimentación carretera Echauri fase 2, total 4.300 euros. Financiación con la partida 87000, remanente de tesorería para gastos generales, de importe 4.300 euros. Segundo, someter a información pública la aprobación mediante anuncios en el BON y tablón municipal durante el plazo de 15 días hábiles, al objeto de que cualquier persona interesada pueda presentar alegaciones. En caso de que no se presentase ninguna alegación, se considerará la modificación aprobada de forma definitiva, ordenándose su publicación en el BON. ¿Algo que decir? Ángel, Alfonso. De acuerdo. Pasamos al punto número 9. Esto es una propuesta que tiene que pasar realmente de urgencia porque no estaba, cuando decimos la comisión no hay dictamen porque no llegó después. Fue salir de la comisión y mandar un correo por parte de la mancomunidad. Y el correo era, como veis, la propuesta de convenio para el plan de movilidad urbana sostenible. Entonces, pues hay que votar la urgencia para su posible votación y su posible aprobación. ¿Os parece? ¿Votamos? ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Todos? Una vez aprobada la urgencia, se trata el punto, que su contenido es el siguiente. Previa ratificación por el Pleno, se presenta propuesta de aprobación del convenio de colaboración para la elaboración de un plan de movilidad urbana sostenible en la comarca de Pamplona. Exposición de motivos. El pasado 9 de mayo finalizó el proceso de elaboración del convenio para la elaboración de un plan de movilidad urbana sostenible de la comarca de Pamplona. El siguiente paso es la aprobación de la propuesta del convenio por las entidades locales, que es donde estamos en este momento en lo que respecta al apoyo. La redacción del plan se realizará de forma coordinada con los procesos de planificación y participación pública para el establecimiento de los nuevos servicios de transporte interurbano de la comarca, con lo que se va a posibilitar compaginar las actuaciones del plan con la accesibilidad a localidades no integradas actualmente en el transporte urbano comarcal, que es una de las cuestiones que se plantearon en la comisión, en las reuniones de trabajo, donde plantearon distintos ayuntamientos que tienen localidades donde actualmente el transporte urbano no llega, por ejemplo, Hues o Olza. Hay varias sur, etcétera. Que sí que llega una parte de sus localidades, pero otras no. Entonces, a través de estos dos procesos que van a ser paralelos, este plan de movilidad y el estudio de nuevos servicios, se integrarán de alguna forma esas localidades que hoy están fuera del transporte urbano comarcal. El convenio que se pretende aprobar hoy, o que se presenta a aprobación, no comporta carga económica alguna para este ayuntamiento y, por el contrario, posibilita su participación en la elaboración del plan, porque habrá una representación municipal. A la vista de todo ello, se considera positivo y conveniente a los intereses municipales, por lo que se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el convenio de colaboración para la elaboración de un plan de movilidad urbana sostenible en la comarca de Pamplona, que consta en documento anexo, autorizando su firma por el alcalde. Bueno, como sabéis, ha habido varias reuniones un poco en la línea de trabajo de elaborar este documento, este convenio para la redacción y elaboración del propio plan de movilidad urbana sostenible. Se han dado varias, como dice Ramón, nos hemos encontrado varios hitos en el camino. Uno de ellos ha sido la solicitud de parte de localidades compuestas, por llamarlo de alguna manera, de cendeas, de ayuntamientos grandes que están compuestos por varios concejos, han reivindicado pues que había determinadas localidades pequeñas que se quedaban fuera del ámbito que engloba este convenio. Bueno, se ha ido trabajando, y bueno, desde el punto de vista, nosotros tampoco somos un ayuntamiento compuesto, somos un ayuntamiento simple, nosotros digamos ahí vamos a aprobar de cualquiera de las maneras, pero bueno, también yo en la última reunión apoyé un poco la solicitud de estos municipios compuestos, por ejemplo de Hues. El alcalde de Hues estaba muy sensibilizado con el tema y sí que me pareció que la reivindicación era totalmente lógica y legítima, ¿no? Pero bueno, lo que el propio plan, entendemos que es un plan de movilidad urbana sostenible que a Orcoyen le interesa en varios aspectos: el tema del transporte urbano, el transporte urbano comarcal, el tema de las comunicaciones con los diferentes municipios que nos rodean y sobre todo con Pamplona. Y entonces a ver si este convenio, esta herramienta, nos sirve un poco para que Orcoyen esté mejor comunicada, que podamos ir andando, que podamos ir en Pamplona, no solo a Pamplona, sino a las localidades limítrofes.
y bueno, y que pues mejorar un poco en ese ámbito, ¿no? En el ámbito de la sostenibilidad y en el del transporte. Y es lo que hizo el convenio. ¿Algo más? ¿Todos de acuerdo? Pues venga. Vale, pasamos a resoluciones de alcaldía. En el punto número 15. Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía comprendidas entre el 18 de abril y el 13 de mayo, números 158 a 199. ¿Algo con alguna resolución? Vale, pues información, yo no tengo nada, a no ser que me enseñe, a no ser que se me ocurra algo a última hora, pero yo creo que no tengo nada que comentaros. Sí, bueno, ya os comenté que hemos tenido... que hemos consensuado un texto con la Escuela de Música de la Hacienda de Orza, con el tema de la cosa, con el Ayuntamiento de la Hacienda de Orza, con el tema de la Escuela de Música de la Hacienda de Orza. Conocéis todos el texto. También nos informé en comisión de cuáles estaban siendo los pasos que, y las reuniones que estamos teniendo tanto con Hacienda de Orza como con el profesorado. Deciros que el próximo lunes, día 23, me parece que es, a las 6 de la tarde, vamos a tener una reunión. Hemos convocado a los alumnos y padres de alumnos de Orcoyo para tener una reunión informativa. Y bueno, que seguimos trabajando un poco en esa línea. Si os parece, pasamos al punto número 17, mociones. Hay dos mociones. Empezamos por la tuya, Erika, si quieres. Bueno, realmente no es moción, es la declaración institucional que se quedó pendiente encima de la mesa. A lo largo de estos últimos días os envié un correo a los grupos y bueno, hemos recibido las aportaciones, entonces está aquí para que se firme por parte de los portavoces de cada uno de los grupos con recogidas las aportaciones que se han hecho. Hay que votar primero la objeción, ¿no? Yes. Es una declaración institucional, eso no. Luego se pasa, se firma y ya se hizo. No, se quedó en el acuerdo pleno. No hace falta nada. No hace falta nada. Si estáis de acuerdo, lo firmáis y aparece como declaración de los cuatro grupos. No tiene sentido votar. Vale. Si hay alguna. Las pegas, no supongo que se habrán recogido. Sí, sí, se habrán recogido. Si estáis de acuerdo, todos. Y esto, tres cuartos, ¿esto sí que es moción? Esto es moción. Bueno, pues a ver. Perdón, ¿hay un que firmar eso? La declaración institucional. Claro, si me pasa la primera vez en el lío. Si no luego. Si estáis de acuerdo, ¿no? Vas a firmar, no pasa. Pues era J, que veía por tú no habías visto que la experiencia. Bueno, y si os parece, pasamos a la moción. Moción presentada por el grupo de H. Bildu. Sí, la pasamos ayer, no sé si hay más. Pero no, que digo, como no viene, sí, es Alfonso, sí. Viene aquí. Algunas veces, como viene con el membrete, es sobre una ayuda a la reconstrucción de la provincia de Esmeraldas, Ecuador, a través de la plataforma 16A en apoyo a Ecuador. ¿Argumentáis la urgencia? Sí, pues la urgencia está en que, al hilo de la declaración institucional firmada por todos los grupos, en Ecuador sigue temblando la tierra, ayer mismo hubo dos grandes temblores, magnitud 5,8. Esmeraldas, la zona más afectada, es una zona, entendemos que es la de Orcoyen, puesto que es el lugar de origen de nuestros vecinos y sede de la asociación, y Orcoyen es también la sede de la asociación de esmeraldeños Tierra Negra. Este lunes se cumplía un mes del devastador terremoto al que acabamos de ratificar una declaración institucional al respecto. Entonces, a su vez, una quincena de entidades y asociaciones latinoamericanas de Navarra se ha unido para crear la plataforma 16A en apoyo a Ecuador, que tiene como objetivo, además de difundir la magnitud del desastre y las situaciones de emergencia que está sufriendo el pueblo ecuatoriano, recaudar fondos para ayudas a damnificados. Este fin de semana pasado se hizo un acto con ese fin en Orcoye, y este ayuntamiento acordamos hace un par de meses, en un pleno, destinar 1.000 euros para ayudas de emergencia ante situaciones como la que está sufriendo Ecuador.
Entonces, nuestra propuesta es destinar esos 1.000 euros para ayudar a las labores de reconstrucción en la provincia de Esmeraldas a través de la plataforma 16A de apoyo a PAC. ¿Votamos la urgencia? Sí. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Tú has votado a favor? Sí. ¿Votos en contra? Uno. ¿Abstenciones? ¿Cinco? ¿Tú te lees? Sí. Pasa, pues. Muy breve. La explicación ya está. Pues eso, que se invita a todos a votar a favor de la moción, pues, para ya pasar de las palabras, pues, la declaración institucional a los hechos, que es apoyar el gobierno. ¿Palabras? Sí. Por supuesto, como menos, mostrar la solidaridad a la población ecuatoriana de por lo que están pasando. Vamos, tiene que ser crítico y caótico encontrarse en esa situación. En cuanto a la partida económica de las ayudas de emergencia que tenemos reservada de 1.000 euros, me parece correcto, pero el tema es a quién o cómo entregarlo. Creo que en su momento se había acordado o se había comentado, ¿no?, que esto pasará a través de la Federación de Municipios y Concejos, ¿no? Pues entonces, hablar con la Federación de Municipios y Concejos es mi propuesta, ¿no? Si os parece. Al cabo, hablar con la Federación de Municipios y Concejos, ver si tienen algún proyecto destinado a cooperar en este ámbito para el tema de Ecuador, y si hay algo, pues aportarlo directamente a través de la Federación, más que nada por el tema de transparencia y limpieza y demás. Bueno, me gustaría solamente responder: de la partida se dejaron 4.000 a disposición de la Federación y 1.000 para gestionar desde el Ayuntamiento, que son los que se proponen. ¿Y Ángel? ¿No quieres decir nada? Yo creo que, el destinar algo está bien, pero nos quedarían, estamos a mayo, nos quedarían 7 meses de destinar posibles emergencias, y ya en esa fiesta que ha mencionado el compañero Benso, el Ayuntamiento participó prestando materiales e instalando cuadros eléctricos, que ya tuvo un gasto. Entonces, nuestra propuesta sería dar la mitad y mantener los 500 por si hay algo. ¿Y el tema de la federación? En esos, bueno, es una buena. Es la mejor manera de cara a esa transparencia. ¿Algo que decir? Sí. Hace ya un tiempo que la concejala de Hues, Julia, que es ecuatoriana, tuvo una conversación conmigo en la cual quería pedir que el Ayuntamiento de Alcoyen, de alguna forma, puesto que a través de APROE, hace aquí muchas, hasta ahora ha venido haciendo y supongo que va a seguir haciendo muchas actividades, sobre todo en la parte del campo de fútbol y todo eso de ahí, pues a ver si el Ayuntamiento podía hacer alguna cosa para sacar fondos precisamente para paliar un poco, que nunca será suficiente obviamente, lo que ha pasado en Ecuador. Entonces le dije que me pondría en contacto con el señor alcalde, puesto que tiene que ser él quien decida si se pueden hacer estas cosas. Así lo hice y creo que Julia se puso en contacto con el alcalde, y como consecuencia de eso, pues se le cedió toda la parte que estuvieron haciendo la fiesta y todo esto, que fue precisamente, coincidió con el domingo, ¿no? Pero no fue así, no fue así. Bueno, parecido, ¿no? No fue Julia la que estuvo la noche. Quien se puso en contacto con nosotros para organizar el evento fue Esmeraldeños Tierra del Fuego. No, Julia se puso en contacto conmigo después para organizar otro evento
creo que dijo el día, me parece que era el primer fin de semana de junio, para solicitarnos la posibilidad de que le dejáramos el polideportivo, pero para hacer dos eventos diferentes. Sí. Estuve yo domingo hablando contigo. ¿Y? ¿Se le va a hacer? No, porque al final yo le dije que a mí me parecía más lógico que aunaran esfuerzos, que hicieran un solo evento, que en vez de diversificar los eventos y que el objetivo de eso se perdiera un poco. Entonces no había ningún problema en que nosotros le pudiéramos dejar el polideportivo, pero ella al final, la verdad que coherentemente reconoció que el hacer dos eventos, pues que igual no tenía mucho sentido. Es que de hecho, perdón, una anotación, la asociación esta que se ha formado 16A integra un montón de colectivos, creo que el que has comentado, creo que está integrado hoy también, y bueno, pues eso. Es que... Entonces, efectivamente, puesto que ahí, en la fiesta esta, estuve ahí un rato viendo lo que hacían y estuve con ellos y tal, bueno, pues parece que les fue bastante bien y bueno, por eso he dicho yo que lo que habían recaudado ahí, pues como lo iban a mandar ahí, no procedía darles este dinero cuando precisamente nos queda tampoco. Ahora, si es necesario, si todo el mundo cree que es necesario, yo estaría también en la... de esos 1.000 euros que dice que hay aquí y 4.000 que hay en el otro lado, por lo menos, sí, en vez de 1.000, rebajar esa cuantía. La propuesta que ha hecho Jesús María es clara, es aportar sí, aportar 500 euros y esa aportación que sea gestionada a través de la federación. Esa es precisamente lo que yo decía, bajar, puesto que ya se hizo, puesto que ya se sacó algún dinero de allá, bajarlo. Si la federación está derivando este tipo de recursos a través de cualquier colectivo, pues eso es otra cosa independiente, eso ya es aparte. No, es que la propuesta cantidad, son las dos cosas. La cantidad es una y luego será cómo se reparte. Pero la propuesta son las dos cosas, los 500 euros y a través de quién se van a gestionar. Ya, pues eso estoy diciendo que será aparte, será otra cosa. ¿Estáis de acuerdo? No. No, a ver, vamos a ver. No es que estemos en desacuerdo ni nada, pero lo que presenta Jesús María es otra moción distinta que está, o una modificación distinta que tendrá que pasar su urgencia, que habrá que... Estoy que lo otro. Estamos ya debatiéndola. Vamos a hacer las cosas bien. Comenta Miguel Ángel, es que ya queda poco dinero, no, es que queda todo, el poco que se aprobó aquí, que es muy poco, efectivamente. Entonces, bueno, los 500 euros es algo, pero desde luego me parece a mí mucha declaración institucional, mucha palabrería, pero a la hora de poner andamos ahí un poco justos a veces. No me parece a mí que con la desgracia que hay 1.000 euros, o sea, es que no es nada, pero bueno, que ni tan malas. En relación a formalismo, cuando se presenta, recordar que nuestro reglamento y el procedimiento, cuando se presenta una moción, no se puede enmendar a la moción, no es como un dictamen, donde puedes presentar enmiendas. Entonces, se pueden hacer propuestas que si es aceptada por el que presenta la moción, se incorpora, pero si no, lo que él tiene, el grupo que presenta la moción, tiene derecho a mantener la moción tal cual, o él puede, no se puede votar enmiendas. Y eso es lo que nos gustaría, que se votara nuestra moción tal y como está, y luego, si luego se hay otra, votar la de Jesús Mari, se vota también. Eso es. Bueno. Pues yo lo he hecho como, sí, sí. Como el sistema. No, no, que me parece bien que hagáis propuestas, sí, pero luego sí, el grupo que presenta, si la acepta o no, si no la acepta él, presenta la votación tal cual y luego si hay otras mociones se presentan. Bien, pues votamos la moción. No hay posibilidad de modificación. Es que nos parece, o sea, con lo que está pasando ahí, que ya me parece tercer terremoto en un mes, que, o sea, está la gente verdaderamente pasando algo mal de verdad, muy bonitas las palabras, la declaración institucional, perfecto, también parece correcto y tal, pero al final eso hay que traducirlo en algo. Entonces a nosotros nos parece que 1.000 euros, incluso es que 1.000 euros es poco, o sea, es que sigue siendo poco, lo que pasa es que es lo que tenemos, de lo que podemos disponer ahora mismo. Entonces, es que es nuestra idea. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, presentamos nosotros una moción en esa línea, en coche, ¿no? Con la única modificación, se podría, ¿no? Con la única modificación de estos, de 500,
y que la tramitación de la ayuda sea a través de la Federación de Municipios y Concejos. Creo que la Federación de Municipios y Concejos no se puede dar la ayuda directamente, sino que son los programas que ellos pues trabajan. Pues a un no programa que gestione la creo que no existen ayudas directas a... si decimos desde aquí que va a ir para Ecuador, no sé si va a ir para Ecuador. De hecho, cuando fue el terremoto de Nepal, yo creo que tuvimos este debate en una moción que presentó Jesús Mari, se dijo que no podía ser así, por eso se dio el donativo, se dio a una asociación, a una ONG, no a la Federación de Municipios de Córdoba. Nuestra propuesta en ese momento fue una ONG. Puede ser una ONG con niños. Creo, Recordar. Puede ser a una ONG. Oye, si se mira lo mismo, una ONG que de niños, no. Bueno, vamos a ver si agotamos la vía de la federación y si no hay la vía de federación, pues se puede poner o la federación y en el caso de que no pueda ser a través de la federación, pues a través de una ONG. ¿Así? Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Por preservar también otros 500 euros, claro. 500 euros es poco, 1000 es poco y 25.000 también. O sea, en estos casos todo es poco. Entonces, ¿qué pasa? Si gastamos 2.000 ahora ya nos quedan cero para otro posible caso o otros posibles casos que serán continuos en un sitio o en otro. No es por no ser sensible con Ecuador ni con ninguno, sino que se pueden dar más casos y matizando y que seguiremos apoyando de la misma manera que se hizo la fiesta y se apoyó, pues si sale otra y se puede apoyar, pues se apoya. Vale, entonces votamos la propuesta, ¿no? ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Hemos hecho? Unanimidad. Si os parece, ruegos y preguntas, algún ruego, alguna pregunta, Alfonso. Sí, yo tengo dos preguntas. Tenemos un tema muy antiguo, ¿os acordáis de aquellas ruedas que quedaron del paintball? ¿Os siguen ahí? ¿Se están extendiendo por ahí? ¿Se han recibido quejas? Y eso, pues un día u otro habrá que darle salida a eso. Hay expediente sancionador, si no me equivoco. Beatriz está continuamente hablando con... Además, le tuvimos que buscar hasta la empresa que gestiona los residuos de las ruedas. Porque decían que no había empresas y que no podían. Se les buscó la empresa, se les puso en contacto y al final... No sé si llevaron todo, porque al final te cobran tanto por rueda. No, de los que habían desaparecido, porque yo voy a andar todos los días por ahí y han quitado muchos. Pero se está, ¿eh? Se está. Vale. Y luego también, me ha parado bastante gente las últimas semanas en la calle a mí y a los compañeros, me imagino que a vosotros estará pasando igual con el carril bici, esa pintura que en las aceras, eso. En concreto hay una señora que se le ha pintado toda la acera en la puerta de casa, un día sale todos los días, a un día pasaba una bici, pues eso, como si tuviera un carril bici a toda leche, digamos. ¿De qué señora? ¿De dónde vive? Está una señora que no hay por qué nombrar a nadie. Ya, pero ¿dónde vive? ¿En qué calle? Joder, me sale los nombres de las calles todos, chico. Tiene estas aceras que hay, que ocupa toda la acera, y sale la mujer y pues asustó un día y bueno... Entonces eso, a ver, si no hay ordenanza, ¿cómo va eso? Vamos a ver. Habrá que dar una explicación a Murcia ya, digo yo, para si la gente. Si estamos hablando de la calle Chapelateri, que no lo sé, que es el carril que dice... Chapelateri es una de esas que... Si estamos hablando de Altos del Coyen, no, de la paralela, que es yo creo que no se ha pintado ningún carril bici en la puerta de salida de ninguna casa. Se ha pintado en la acera
que precisamente se preparó desde el punto de vista urbanístico. Bueno, el problema no es dónde se ha pintado, dónde se ha dejado de pintar, sino el sentido que tiene explicar a los vecinos y a las vecinas, saber cómo funciona eso, si dónde está pintado solo pueden ir bici, si tienen derecho los peatones, si se va a hacer una ordenanza, si se va en la línea, por ejemplo, de Pamplona cuando se hizo, si se va a otro ya, pero, nivel de normativa. Estás hablando de un caso concreto. Yo quisiera saber. No. El caso concreto es un ejemplo de las cosas que están pasando y de las dudas que tiene la gente, y en el caso este, esto es un caso muy particular de una señora que se asustó un día, ¿eh? Entonces, a ver si te agarra una mujer, si tiene que tener más cuidado las bicis y cómo se va a regular eso, se va a hacer una normativa. Ya sabéis que eso, que con general. Ya sabéis que con respecto al tema de la de los tránsitos en bici, los tránsitos peatonales, la utilización por parte de los dos métodos de comunicación de transporte en un mismo espacio, y pues estamos un poco experimentando, estamos un poco viendo, estamos un poco naciendo, ¿no? Un poco en este ámbito. Entonces tenemos que ir dando pasos un poco en esa línea. Igual hay que crear una normativa, igual hay una normativa que ya regula eso, ¿eh? Pues habrá que ir viendo un poco. De momento estamos intentando no meter mucho la pata, aunque la podamos meter, y generando espacios para que el transporte en bici sea un transporte alternativo al coche, y ahí estamos. Estamos intentando hacer carriles de bici solo para carriles de bici. Estamos intentando hacer carriles de bici que se comparte con el peatón. Estamos intentando hacer carriles de bici que se comparte incluso con los vehículos. O sea, por ejemplo, ese que pintamos ahí encima de la acera, que alguien también se quejó, ese lo vamos a trasladar a la calzada para compartir con vehículo y bici, que hay en otras localidades, en Zarauz, bueno, hemos visto en varios sitios. Bueno, estamos experimentando un poco, y desde ese punto de vista de la experimentación, pues habrá que generar también una, no sé si, una pequeña ordenanza, y bueno, ya veremos. Pero... Yo sí que me gustaría añadir que hay un punto, que ya sé que estamos en experimentación y estamos haciéndolo, pero hay un punto que puede ser peligroso, que es el carril bici este nuevo que se ha hecho en esta calle, en Altos del Coino, la paralela. Cuando cruza, cuando sube en el centro cívico, no hay ninguna señalización en los pasos en los carriles bici. Y debería haber una señalización, se ha pintado también en la calzada. O sea, se ha pintado, pero no es paso de cebra, no hay señales para los coches, no hay señal ni para el coche ni para el carril bici. Y en los pasos de cebra, o sea, cuando baja la bici en el carril bici, baja a la calzada, no hay señalización de cebras tampoco, o de cómo funciona el carril. Los experimentos están bien, pero pueden ser peligrosos. Bueno, ya veis que hemos puesto 57.000 señales de ciclista, 57.000 cedas al paso. Bueno, se nos puede pasar. Ya, pero los puntos peligrosos es peligroso. Ya, es que casi todos, cuando hay una señal de ceda, casi todos los puntos son peligrosos. Porque hay una intersección de peatón y bici. Bueno, y además, bueno, Beatriz y Roberto están. Sí, ahí están continuamente dándole vueltas, y aquí que ponemos y no sé. Te quiero decir que estamos un poco en eso, que igual también tienes razón de que igual hay que hacer una pequeña reglamentación o ordenanza que regule un poco todas esas cosas, pero bueno, que estamos intentando darle vida al tema del transporte en bicicleta, y bueno, a ver si lo conseguimos, si no tenemos también ningún accidente, esperemos. ¿Algo más? ¿Algún robo más? Sí, no, con respecto a esto que se está hablando del carril bici, si no estoy mal informado, en Pamplona sí que existe una ordenanza del carril bici. Ya está, ya preguntado, ya has contestado, vamos a la otra pregunta. Bueno, vamos a ver. ¿Qué vamos a preguntar? Digo que existe una ordenanza en el carril, existe una ordenanza del carril bici, y esa ordenanza dice que por el carril bici solo pueden ir las bicicletas. Pero al parecer, ahora no sé por qué motivo, parece ser que el carril bici se va a bajar a las carreteras. Y bueno, me imagino la razón, ¿no? Porque hay sitios que no caben la bici y el peato. Eso está claro. Aquí, pues no sé si es, no sé, no, es que eso sucede prácticamente lo mismo en muchos sitios. Y bueno, pues yo pienso que sí, que habrá que crear alguna ordenanza o alguna cosa habrá que hacer para solucionar estos problemas. Porque el problema está. ¿Qué crees? Sí.
tengo varias preguntas. Varios vecinos del pueblo han hecho llegar unas preguntas para que os traslade y así textualmente las hago. ¿Qué medidas tiene previsto adoptar el equipo de gobierno para cumplir con el punto 3.4 del programa electoral de Uyo? Eso ya, si considero oportuno, lo contestaré por escrito. Vale. Respecto al estudio de traslado de Haber, ¿en qué estado están las negociaciones con la propiedad? De momento ningún estado. Vale. Porque, perdona, están haciendo los técnicos municipales estudios de la posible viabilidad económica que puede tener el traslado. Entonces, no es una cosa que se vaya a solventar en un espacio corto de tiempo, sino que la cosa irá para largo. Respecto al estudio de traslado de Haber, que se aprobó en este ayuntamiento, ¿se ha iniciado o adjudicado la realización de dicho informe o estudio? Silvia Barbarin, la municipal, se le encargó alguna cosa para hacerse, pero un estudio previo. ¿Y la actual licencia de actividad de Haber contempla el conjunto de la actividad industrial que está realizando? Eso habrá que verlo, no sé. Vale. ¿Y cuál es el estado del expediente de actividad clasificada por ampliación de las instalaciones que está tramitando Haber? Lo mismo. Para que ver en la documentación. Luego paso a Ramón por el escrito de las preguntas y por favor, se ha puesto a disposición. El punto ese que has dicho, la primera pregunta, se refiere a suponía, porque como luego ha venido tras dejar, yo lo trataba como más mucho que lo trataba. Nosotros, por resumir, es una de las puntos importantes que compromisos que tuvimos con el vecindario para, o sea, una de las cosas más importantes a cumplir en esta legislatura con respecto a nuestra responsabilidad y nuestros objetivos. Otra cosa es que se puede hacer, porque parece ser que es mucho más complicado de lo que inicialmente parece. Hay que gestionar muy bien la viabilidad económica de la operación, del traslado, dónde, cómo, cuánto va a costar, qué es lo que se puede hacer en esa parcela, y un poco poner en la balanza si a la actual propiedad le interesa, si al ayuntamiento nos interesa, qué es lo que se va a poder generar ahí, etcétera, etcétera. O sea que es muy complicado. Lo intentaremos hacer en estos 4 años, o en estos 3 años que nos quedan, pero la cosa será difícil. Vale, y luego un ruego con el mismo tema. En 2013 se le retiró por parte del ayuntamiento a Haber que trabaje con las puertas cerradas, porque eso genera en verano movimiento y molestias a los vecinos. Donde a mí me consta que ha habido incluso bastante tensión con ese tema, con lo cual rogaría que se le vuelva a requerir a Haber, así me lo han pedido los vecinos, puesto que llega el verano, en invierno no he tenido problemas porque trabajan con la puerta cerrada, pero llega el verano y a la noche, y fines de semana, y sábado y domingos, abre la puerta. Entonces, que el ayuntamiento esté encima, porque ya se lo requirió hace 2 años, que lo no será porque no se lo hemos dicho por activo, por pasivo. Así lo hago como juego para que se le recuerde antes de que empiece el verano. Se le recordará, no te preocupes, pero se lo hemos requerido por activo y por pasivo. ¿Alguna cosa más? Medidas. ¿Nada más? Se levanta la sesión.